alerta en Canal 13, alerta en banda ancha, información de último momento desde el Palacio de Tribunales con Alejandro Sánchez. Adelante, Ale. Bien, Daniel, porque hace instantes se ha conocido el fallo para el docente Gustavo Palacios, profesor de educación física, que fue denunciado en 2022 por el presunto abuso de dos menores de edad, de dos hermanas mellizas, en un colegio privado del departamento de Rivadavia. Estos abusos habrían ocurrido entre 2014 y el año 2015. Hace instantes el tribunal dio el fallo. En primera instancia había pedido la fiscalía 14 años, había pedido la defensa de Palacios la absolución, y esto es en primera instancia lo que definió el tribunal. Oficial a la división antecedentes personales de la policía de San Juan, para que se eliminen de los registros prontuariales este legajo, con el señor Palacio Gustavo, habida cuenta de la absolución dictada el día de la fecha, una vez que la presente resolución quede firme. 3. Mantener la libertad del señor Palacio Gustavo Emilio, sin perjuicio de que haga disposición de otra autoridad judicial que lo requiera. 4. Líbrense las comunicaciones correspondientes. 5. Protocolícese, regístrese conforme al sistema de archivo de audio y video, quedando las partes notificadas en este acto. Conforme lo manifestado en el acápite, se difieren entonces los fundamentos de la sentencia para el día 11 de agosto del corriente año a las 12 horas, conforme lo establecido por el artículo 392 del Código Procesal Penal, debido a la complejidad del asunto tratado en el presente debate. Quedan las partes notificadas. Ministerio Público Fiscal. Haciendo reserva, señoría, de la sesión ordinaria y extraordinaria de Trinco. Hacemos esta reserva y quedamos. Venga, señor presidente, doctor. Defensa técnica que ha notificado. Señor Palacios, que ha notificado la presente resolución. Viendo que ha notificado todas las partes, se da por finalizado este debate. Que tengan todos buenos días. Cerramos otro video. Muchas gracias. Recording stopped. Bien, Daniel, bueno, eso fue lo que resolvió el tribunal. Insistimos, en primera instancia, ustedes escuchaban al fiscal Eduardo Gallastegui, que ya anunció, que hizo reserva, porque va a apelar justamente esta resolución en primera instancia. Se fue bastante enojado Gallastegui por el fallo, y ya anticipando en la propia audiencia que va a apelar esa decisión. Mientras tanto, desde el lado de la defensa, bueno, emoción por el fallo. Esto decía la abogada defensora de Palacios, estamos hablando de la doctora Ivana Salas. Entendido. Era lo que correspondía, quizás no por el beneficio de la duda. Siempre hemos apelado a la absolución lisa y llana. Esperemos los fundamentos. No sé qué acción tomará el Ministerio Público Fiscal. Y bueno, ahora a bajar un poco la adrenalina. Hemos terminado un proceso que a criterio de la defensa nunca tendría que haber llegado a estas instancias. Y revisar un poco también la situación de haber llegado en estas instancias, con esta incertidumbre, con este pesar para el señor Palacios, con este escrache o condena social o manchar su imagen. Y bueno, esperaremos los fundamentos el día del 11 de agosto. Fueron años muy difíciles donde le tocó hasta perder el trabajo. Exactamente. Una persona intachable, con 30 años de ejercicio en la profesión, dos denuncias, no voy a hacer referencias específicas, difícil, no se podía comprobar nunca. Esta defensa es del día 1 que asumió, porque había otra defensa anterior. De este día 1 acreditamos que no concurrían los elementos para sostener la acusación, y bueno, si llegamos a estas instancias y no había posibilidad de otro veredicto. No había otra posibilidad. Bien, Daniel, bueno, hasta ahí la palabra también de Ivana Salas, defensora de justamente Gustavo Palacios, que recordamos, acaba de ser absuelto por la denuncia de dos presuntos abusos a dos menores de edad en un colegio privado de Rivadavia, y es una condena en primera instancia donde el Ministerio Público Fiscal ya anticipó que irá a apelar esta decisión del tribunal. Dani.
Muchas gracias, Ale. Información de último momento.